Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, ¿qué dices? Pues fíjate que acá muy bien y un poco, ¿sabes qué? No tengo miedo a lo que pasó. ¿Qué pasó? Yo soy cristiano y no me sorprende esto. Fíjate okay. que yo soy de Centroamérica. Sí. Y yo voy a mandar en, yo mandé en estos días una encomienda por tierra a mi país, a mis familiares. Uh-huh. Entonces, me llamó la esposa de mi papá, que sí. viene siendo mi madrastra, me llamó la semana pasada preocupada. Me dice que llegó un tipo allá, se bajó de un taxi, ajá. todo vestido de negro, un señor delgado, blanco, se sí. bajó del taxi y le dijo el nombre, ¿usted es tal persona? Dijo, sí, yo soy. O dices que me manda, pues que aquí vive, aquí está el papá de tal muchacho que soy yo. Dijo, sí, él es. Dijo, es que él está enfermo. Él está enfermo y él necesita medicina, dice, pero ahorita como con lo que ha pasado con la guerra, el gobierno no deja pasar ningún tipo de medicina. O sea que sí. tú estabas enfermo. Sí, supuestamente. Okay. Uh-huh. Y entonces viene y le dice ella, sí, pero entonces, pero él no nos ha dicho nada, él tiene el teléfono en la casa y no nos ha dicho nada. Dice, sí, es que él me dijo que no quería que supieran mucha familia para que no se alarmara a nadie. Uh-huh. Y dice, pero él está enfermo, y entonces le dice ya, pues si quiere le mandemos medicina, pues vengas en la tarde porque mi esposo no está. Uh-huh. Porque, y fíjate lo raro, es que mi papá tiene puesto en el mercado, o sea, en el mercado no hay dirección. Uh-huh. Si quieres mandar una carta de correo, tienes que mandarlo como puesto amarillo, no sé, cualquier señal, menos una dirección. Uh-huh. Y dijo, sí, y dice la señora, la esposa de mi papá, que cargaba muchas cartas en la bolsa. ¿Y ese señor? Ajá, y le dijo, aquí cargo muchas cartas, pero él no le mandó ninguna a ustedes ahora, porque él manda una encomienda por tierra, y es cierto, yo acabo de mandar por tierra un paquete grandísimo. Okay. En la que van cosas para ellos. Uh-huh. Entonces, y le dijo, pero él no mandó nada conmigo ahora, y le dijo ella, pues entonces dígame por favor su teléfono, su nombre o algo, para que yo me comunique con usted en caso que le queramos mandar algo, y dijo, no. No puedo porque yo me ganas algo de regreso. Ajá. Nada más dijo que les dijera que supieran que estaba enfermo y así como llegó, uh-huh. se desapareció y se fue. ¿Y ya no regresó? No regresó, porque le dijo, ya ven en la tarde, porque en caso que le queramos mandar medicina o algo, uh-huh. y él dijo, no, porque yo me tengo que regresar mañana de regreso. Uh-huh. Es que yo soy muy privado con mis cosas, sinceramente, uh-huh. yo no le voy a andar diciendo, pues mire, voy a mandar algo para allá. Y si sabía, pues era mi familia. Y a mi papá, pues más bien yo en vez de quitarle, yo le doy. Tú sabes cómo es nuestra situación en nuestros países. Ajá. Y más bien en vez de quitarle, yo a él le doy. Y pues ellos están como... Ella no salía de las... A mí nunca me había pasado. Me han pasado cosas espirituales y todo eso, pero nunca algo tan fuerte como esto. A mí me suena más como una estafa. O sea, me suena más como que alguien dentro de la compañía donde tú enviaste tus cosas... Ajá. Tiene tu información. Pero escúchame, nadie sabe que siquiera que tengo papá. Uh-huh. O sea, ellos no saben siquiera, o sea, yo de mi papá hablo muy poco porque estuvimos separados por muchísimos años con él. Uh-huh. Y yo apenas arreglé mi relación con él, con mi papá. Pero la caja, ¿hacia quién iba la caja? A mis primas. Y dentro de la caja, para mis primas, allá van algunas cosas para los hijos de mi papá, que son mis hermanos. Pero no va ninguna carta, no va ninguna dirección. No va nada que ver con mi papá. O sea, no tienes ninguna relación con tu padre. No. Okay. Entonces no había manera de que él supiera que existiera tu padre. Exacto, exacto. Porque ahí va la dirección, pero para mis primas en la uh-huh. caja enfrente. Ahí va a llegar la encomienda. Porque lo extraño es que pidiera para medicinas y después no regresara. Entonces, digo, ahí me sonaba ahí más como para una estafa. Pero que tuvieran tu información y que estuvieran tratando de agarrar dinero. Para, pues, lógicamente quedarse con él, ¿no? Porque eso fue lo que yo pregunté, y le digo a la esposa de mi papá, pero ¿qué les pidió? Y dice, no, nada más dijo que supiéramos que, y que usted no quería usted que se enterara a nadie, que le dijo. Pues es extraño eso, Samuel, ¿eh? La verdad que sí, me dejas volando, ¿no? Porque no hay manera de que... Y dime a mí, que yo conozco de Dios y que yo cuando yo le escudriño, le doy vuelta a todo. Ajá. Yo le doy vuelta por arriba y por abajo y por todos lados, y no le encuentro lógica.
Digo, por otro lado, digo, ya echando nuestra imaginación a volar, podríamos decir que era el mensajero de la muerte o algo, ¿no? Pero pues la verdad no sé, o sea. Pero ya... sabes que no, porque hablaba de salud, hablaba de que supieran que estaba enfermo, hablaba de que me mandaran medicina. ¿Pero tú estás enfermo? Sí, yo estoy enfermo, yo de hecho estoy en un tratamiento con el doctor, pero él dijo de que yo estaba lastimado de una pierna. Que yo estaba lastimado de una pierna y le dijo a la señora, pero ¿tuvo un accidente o qué le pasó? Y mi problema no es en la pierna, mis problemas son otros, claro. Nada que ver con las piernas. Pues está extraño, Samuel, no sé. Pero si te pones a hablar espiritualmente, tiene sentido, porque es el caminar de la persona. Y son momentos de depresión, son momentos difíciles. Y espiritualmente o místicamente, como lo quieras llamar, tiene sentido. Porque yo me las he visto difíciles estos últimos días, aunque, claro, tengo mi fe en Dios. O tal vez sea el tener un contacto con él nuevamente, que hubiera un acercamiento con tu padre. Pues la tenemos. Claro. Bueno, pues no sé, vamos a meditarlo, Samuel. Y también, digo, si sucediera otra cosa, pues échanos un grito para ver qué más hay, ¿no? Suena muy raro, pero no sé, está interesante esto. Y si llega a suceder otra cosa, pues échanos un telefonazo, ¿no, Samuel? Sí, está bien, y te cuento, no tengo miedo, no estoy alterado, porque me han pasado cosas más tremendas. Claro. O sea, me enfrentaba gente endemoniada y todo eso, o sea, esas cosas a mí no me dan miedo, nada más llamaba para... Sí, para no, es algo curioso, es algo muy, muy curioso. Pues te agradezco mucho, Samuel, por compartir tu experiencia con nosotros y sobre todo por estarnos escuchando estas horas a través de Radio Visa. Muchas gracias, Samuel.